sentido presentarme. ¿A quién soy yo? Bueno, José Luis Macera, y una pequeña biografía. Me llamo Marta Valentini, conozco Macera, ya no me acuerdo cuánto tiempo. La primera vez que oí hablar de él tenía algo así como 14, 15 años. Tenía un primo que estudiaba ingeniería y adoraba a Macera, era como así. Entonces el nombre de Macera me fue conocido mucho antes de conocer a la persona y por supuesto de vincularme amorosamente a él. Luego, en la vida política, Macera era una figura de referencia, distante para uno, porque era muy superior a uno. Y bueno, y luego con los años lo traté, y en un momento dado nos enamoramos y nos casamos. Macera diría lo siguiente: estos milicos son raros. Hay milicos militares y hay milicos que no son militares. Este Licandro y otros son constitucionalistas y civilistas, son de esos otros milicos. ¿Qué diría Gregorio Celsa? Los otros militares. Pienso que Macera diría eso. Con lo suficiente que me conoció, sabe que soy de los otros militares. Bueno, yo conocí a Macera el primer día que, se puede decir, el segundo día que se presentó a la facultad. Vino a casa, que le habían dicho que vivía ahí un profesor de matemáticas bueno, y a él le gustaban las matemáticas, cuando ya iba a entrar a la facultad. Macera es matemático, naturalmente. También es un historiador de las ideas, no hay que olvidarlo. Y esto casi que es parte integrante, digamos, de su ubicación, de su... Es difícil separar una cosa de la otra. Creo que no estamos en este momento, cuando se habla de cosas multidisciplinarias o interdisciplinarias, muchas veces con mucha facilidad y rapidez se cae simplemente en la superficialidad alarmante. Tenemos que esta visión de intelectuales más clásicos es una cosa común a este grupo humano, que creo que es conveniente trasladar a la experiencia intelectual de los más jóvenes, y que yo creo que alguna de los cortes o de las fracturas culturales importantes de los últimos 30 años corresponden justamente a esta pérdida no sé cómo llamarle, ¿verdad? De riqueza, de complejidad, Y yo creo que estas personas la tuvieron. No concebían la actividad que hacían de otra manera. Macera es un hombre a quien encarnadamente nada de lo humano le era ajeno. Y peleaba por todo. Trataba de entender profundamente todo. Y era riquísimo aquí, en las horas donde tomábamos café, escucharlo hablar de matemáticas, de los matemáticos, pero de cine, de literatura y de un montón de otras cosas de la vida diaria, de las características personales de alguien, de las cosas de café que uno conversa. Y en todos uno veía una mirada profunda y un deseo constructivo. Si yo fuera a decir algo más sobre José Luis Macera, diría que fue un hombre que tuvo una presencia en el campo político con una definición muy clara, una definición latinoamericanista, antiimperialista, y lo fue recalcando en todos los momentos de su actuación política. Macera fue un hombre
que sufrió las consecuencias de la ruptura del proceso democrático en el Uruguay. Estuvo muchos años preso. Salió con fuerza intelectual y recuperó su físico para seguir trabajando. Para mí Macera es uno de los hombres que hay que tener como referente en el quehacer político nacional en el correr de la historia. Bueno, yo le diría que Macera es un intelectual muy humano, que ama a la gente, que la ama profundamente y que su actividad profesional está enraizada en su propio sentimiento humano y todo lo que ha hecho está nutrido por ese sentimiento de solidaridad y de cariño hacia la gente. Y además le diría que tiene una cualidad poco corriente, es una extremada modestia. Entonces, yo creo que docente es la persona que es capaz de generar interés por los conocimientos que quiere inculcar, ser capaz de hablar un lenguaje que comprendan los alumnos, lo cual implica estar cerca de los alumnos para prever cuáles son los puntos difíciles que pueden tener que dar, que pueden tener, interesarlos en un panorama más amplio que no es propiamente clase, pero que siempre interesa, el panorama más amplio de las ciencias y de su desarrollo que depende de la investigación y la necesidad que siempre hemos considerado como una condición sine qua non del docente universitario, por lo menos, es que eso se hace solamente con investigación científica. Pero investigación científica que permite mejorar la docencia, porque no es lo mismo el profesor que repite cosas viejas, sino el profesor que está trabajando en una cosa muy nueva, que seguramente los alumnos no la conocen, pero está en el centro vivo del desarrollo de la ciencia. Y por lo tanto se refleja de una manera muy importante. Aprendí con él muchísima cosa, no meramente, nosotros no seguimos en esos años la misma rama de la matemática. La misma rama sí, pero no la subrama. Hablando más específicamente, él estaba haciendo en ese momento ecuaciones diferenciales lineales y en un momento él reconoció, digo, pero vos sos no lineal. Que fue una virtud brutal de esto de Macera, muy poco común en un profesor. Reconocer que este alumno tiene una inclinación profunda de él, independiente, distinta. Él me dijo, sos autónomo, por razones que tienen connotaciones técnicas, pero además humanas. Entonces, mirando hacia atrás, aquella facultad con características, si se quiere, tan reducidas respecto a lo que hoy tenemos aquí, la existencia de personas como Macera, como don Julio Ricaldoni, Mayolo, realmente uno se asombra de que esas personalidades tan modernas, si se quiere, tan, de hecho, estaban prefigurando el futuro, que naturalmente ese futuro quizá debió haberse realizado mucho antes si no hubiéramos tenido la interrupción de la dictadura. Pero si uno rastrea hacia o mira desde atrás hacia adelante, estas figuras hacían lo que hoy es, si se quiere, los cauces principales que engloban a muchas decenas de personas, cuando no a cientos de personas, me refiero esencialmente a estudiantes, funcionarios, a docentes, funcionarios de esta facultad, ellos en un puñado, que quizás fueran 5, seguramente menos de 10, estaban con su actividad marcando lo que en definitiva iba a ser los cauces principales de la vida académica, cada uno de ellos con sus peculiaridades, más era esencialmente con su
peso tan fuerte en el área científica básica, ¿no? Conformando junto con La Guardia la Escuela Matemática Uruguaya, de la cual ustedes conocen bastante. Entré en el movimiento social, particularmente en la época de la dictadura de Terra y de la solidaridad con la República Española, cuando la agresión de Franco y Hitler y Mussolini. Yo ahí entré como un simple ciudadano que nadie me conocía y hice mis primeras armas de militancia social. Yo por mi lado había estudiado también marxismo-leninismo por mi cuenta y bueno, eso progresivamente se fue complicando junto con la guerra de España hasta que terminó en la derrota de España, y entonces el movimiento siguió por un tiempo, pero ya estaba desprovisto de su motivo fundamental de existencia. Pero entonces eran las épocas del ascenso del fascismo, de la conducta traicionera, yo diría, de los gobernantes ingleses y franceses de la época, del Pacto de Múnich, y entonces ya ahí tomé el tema del fascismo como tema de trabajo. Hubo aquí un movimiento, comparado con el de solidaridad con España, era menor, pero sin embargo era un movimiento amplio, con participación de gente que no eran de izquierda, y ese movimiento llegó a ser un Congreso Nacional Antiguerrero. El nombre era totalmente altisonante, tratándose de un movimiento relativamente modesto. Y el informe a ese congreso fue hecho por el entonces profesor Macera, porque antes era el estudiante, después fui el docente, ahora era el profesor, y más tarde me título máximo en la concepción de la sociedad uruguaya y supongo que también en parte argentina, era el ingeniero Macera, que era un grado más elevado. Bueno, y después se enrabó esto con la agresión de Hitler a la Unión Soviética, y entonces de presidente del Frente Antiguerrero pasé a secretario general del Movimiento de la Solidaridad con la Unión Soviética y países aliados, porque ya se había producido la alianza con Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y entonces ahí se hizo fue un movimiento infinitamente mayor que los anteriores, muy importante realmente, extendido a todo el país, y había una actividad grande de ayuda en las cosas que podíamos ayudar: dinero, medicamentos especiales, alimentos concentrados, ropa de abrigo, en fin, todo eso. Muchos de eso producido en Uruguay, fabricado. Habían los llamados talleres de la solidaridad, que eran talleres en que en las horas libres que tenían trabajaban obreros y artesanos uruguayos para confeccionar, muchos de ellos de origen europeo y europeo oriental, y que por lo tanto conocían lo que era el invierno de esos países, y entonces se fabricaba calzado apropiado, se fabricaba ropa de niños, todo eso, y eso periódicamente se hacían embarques, y se hacían en combinación con los embarques del movimiento paralelo de la Argentina, que estaba encabezado justamente por, podemos decir, Sadovsky, que estaba también hasta el fondo, pero las que aparecían como figuras claves eran Cora Rato, la esposa de Sadovsky, y una persona muy interesante que es el doctor, que era el doctor Bunke, padre del filósofo. Un hombre fuerte, de carácter, cuyas creencias son realmente profundas. Entonces, peligroso cuando el enemigo tiene ideas distintas. Yo recuerdo cuando empezaba la dictadura, los prolegómenos de, creo que en el 68, la universidad ocupada,
Entonces recibimos noticia de que Mayolo había quedado dentro de la universidad. Y salimos, Macera salió a ver de entrar en la universidad, pero era imposible, estaba todo rodeado por los militares. Y Macera bajó del auto y solito cruzó 18 de julio, encañonado por los militares. Entonces, en un momento dado, un soldado le paró lo paró. Y Macera lo increpó de un modo tan fuerte, tan fuerte. Para mí, aquella imagen, ¿no?, de Macera enfrentando a aquel hombre lleno de armas y de cosas, solito con su cuerpo, bueno, es un recuerdo muy, muy hondo, ¿no? Fueron 9 años de diputado y acá, supongo que en la Argentina lo mismo, es una ocupación extremadamente absorbente. Eso me impidió seguir trabajando en la investigación matemática. Sin embargo, por un artículo feliz de la Constitución, pude seguir dando clases al mismo tiempo que era diputado en la facultad. Bueno, esa es la primera. Después me promovieron como candidato al Senado de la República y habían apuntado demasiado arriba, no salí. Y entonces reingresé a la facultad plenamente, pero ya con un proyecto de historia y filosofía. Había pasado demasiados años separado y me interesaban esos temas y ya hice eso. Bueno, y después de eso vino el golpe militar casi inmediatamente. Y entonces, esta es la que yo decía, que no era por cierto muy agradable, estuve nueve años preso, totalmente 9 años y medio, y ya con dificultades, con una persecución cerrada, por lo que ha sido una vida clandestina totalmente, ni soñar en venir a la facultad. Además de que los militares tomaron la facultad un poco como pretexto para muchas de sus cosas. Y se saqueó la facultad con un objetivo y una hazaña que en otros casos no se han dado. Entonces, ahí, evidentemente no hace falta adjetivar, fue una época terrible en que no podía estudiar, aunque sí leer, porque había una biblioteca formada con las donaciones de los presos, y eran muchos. Entonces había una biblioteca importante, pero fundamentalmente de carácter artístico, literario, histórico, etcétera, por una sencilla razón, porque como las matemáticas nadie las comprendía, se prohibía la entrada de libros de matemáticas, porque ¿quién podía determinar si no había en eso alguna clave para alguna cosa subversiva? Entonces sencillamente se prohibía. Macera vivió un año, creo fue, o dos, no me acuerdo, en la clandestinidad, o sea, yo seguí viviendo en esta casa, Macera vivía en casa de amigos, y nos veíamos de vez en cuando en casa de amigos. Bueno, esas entrevistas eran muy intensas, ¿no? O sea, yo vivía para esos encuentros. Él tenía tantas otras obligaciones, pero también los encuentros conmigo le eran muy, muy necesarios y muy, muy lindos. Luego vino el momento de la detención y de la prisión. Macera estuvo desaparecido como 2 meses. Desaparecido quiere decir que negaban que estuviera preso y no se sabía de él. Me decían, se fue el país, me decían cualquier cosa. Entonces, en ese momento, muchos amigos querían que yo me fuera del Uruguay. Yo dije, yo no me voy del Uruguay si Macera no está... Estando Macera desaparecido, yo no me voy del Uruguay. De ninguna manera me voy del Uruguay. Bueno, al final, después de muchas gestiones, fui al comando, hice muchas vueltas, vi ministros, qué sé yo.
hablé con gente del obispado, no sé, vi enorme cantidad de gente, al final apareció Macera, apareció en una lista, entonces pude empezar a llevar paquetes. Pero a muy poco andar caí presa yo. Entonces, yo estuve presa casi 4 años, durante los cuales Macera y yo nos escribíamos muy de vez en cuando, porque nuestras cartas, que eran regulares, quedaban detenidas, no nos entregaban mutuamente. Tuvimos, creo, una vez como más de 6 meses sin que nos dieran una carta a uno del otro. Bueno, y luego me liberaron a mí, y entonces durante 5 años fui al penal de libertad. Entonces, Macera estaba físicamente muy venido a menos, flaco, en un periodo hasta desdentado porque se había roto la dentadura y no se la reparaban y qué sé yo, y con unos uniformes todos espantosos. Entonces, yo lo iba a ver, cuando salíamos de la visita, las compañeras me decían, me emocionó, ¿y cómo está Macera? Y yo decía, está divino. Entonces, les hacía tanta gracia que aquella cosa, que cuando yo salía en las futuras visitas, siempre me decían, hoy estaba divino, y sí, estaba divino. Yo vivía para esa visita, ¿no? Porque, bueno, además habían tantas cosas que cumplir que te exigían los milicos, yo tenía, como yo presa que había sido, tenía que ir a firmar a un regimiento allá por el Prado y después tenía que ir por el cementerio del norte a pedir permiso para ir a ver a Macera y luego tenía, cuando volvía, ir a devolver el permiso. Así que me pasaba... Y los paquetes también. Y los paquetes que eran así, inacabables. Había que medir todo, no podía llevar 50 gramos de nada que fuera más... que pasara porque ya no te lo aceptaban. Entonces vivías la vida en función de eso. Macera tenía visita a la primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana. Había que levantarse a las 5, porque había que tomar un ómnibus que salía a las 6:30, que llegabas allá a las 7:30 y luego te tenían en espera y qué sé yo qué cosa, hasta recién poder verlo media hora a través de un vidrio. Entonces, había un lugarcito cuando salías, una mirillita, en la que te podías dar un beso, pero no lo podías tocar, no podías acariciar la cabeza, nada, le dabas un beso nomás. Entonces, ese periodo de la prisión fue no sé, yo lo hice con mucha conciencia de que estaba cumpliendo una tarea muy fuerte, además del cariño por la persona, me parecía que estaba jugando un papel importante. Y para nosotros ese es un rescate también de la personalidad de Macera, una parte muy importante de su personalidad es la que generó su prisión. Seguramente a él lo transformó de manera decisiva, pero a los otros también, a nosotros, ¿verdad? A nosotros la prisión de Macera, ese periodo tan duro del país, el carácter simbólico que tuvo y además el hecho de que los matemáticos en el mundo se conmovieron por la prisión de Macera, fue muy larga, ¿eh? Y hubo realmente en todo el mundo acciones por la libertad de Macera. Yo iba a ir de vacaciones a casa de una amiga y dudaba mucho si iba, si no iba, porque se presumía que a Macera lo iban a liberar. Me había dicho el embajador italiano y otra gente me habían dicho que estaban por liberarlo. Y no sabía si iba, si no iba. Entonces al final mi amiga me dijo, pero no vas a pasarte la vida así, vení. Al final, bueno, decidí que iba a ir. Estaba preparando una valija para irme esa madrugada en traje de baño y descalza, tocan el timbre. Un señor militar, sin gorro ni nada, camisita celeste, pantalón azul, dice, se lo traje. ¿A quién me trajo?
a su marido. ¿Y dónde está? Está abajo. Espere, le dije, manoteé un vestido, me lo tiré arriba, descalza, y bajé. Y abajo había una ambulancia cerrada. Vos sabés que yo no pensé que le pasaba nada, ¿no? Entonces el hombre le dio orden a los que estaban en la ambulancia de que la abrieran. Bajaron dos, abrieron la ambulancia y de ahí salió Macera. Entonces yo saltaba alrededor de él y le decía, ¡Macera, Macera, Macera! Los tipos debieron que yo estaba, creer que yo estaba loca, ¿viste? Entonces, bueno, subimos con uno de ellos y me dice, ahora me tiene que firmar que lo recibió. Y yo, el paquete no se rompió. No, no, dijo el hombre. Bueno, nos saludamos y cuando llegamos a la puerta ya subían dos de los que estaban abajo. Y el individuo me dice, ¿vio? Trajimos un médico por si a usted le pasaba algo. Unas amigas que estaban en el Polonio bañándose y alguien desde la orilla grita, ¡liberaron a Macera! Y toda la gente que estaba en los alrededores empezaron a bailar y a hacer cosas. Y después, en México, había un acto ese día, entonces el padre de mi hija y mi hija supieron que a Macera lo habían liberado, entonces llamaron por teléfono. Y Anhelo entra en el acto que se está realizando diciendo, ¡liberaron a Macera! Y la persona que hacía la oratoria dijo, bueno, tenemos que ser tranquilos, se dicen muchas cosas. Y Anhelo dice, pero hablé por teléfono con él. Bueno, dice que toda la colectividad de México bailó toda la noche festejando la liberación de Macera. Así, bueno, mucha gente vino y manifestaba su cariño, ¿no? Y su entusiasmo, claro, también era muy emblemático, era el índice de que la dictadura se acababa, el primer índice. Y bueno, casi enseguida vino la liberación de Seren y después la liberación de los presos y las presas y todas esas cosas. Cuando liberaron a Seregni, estaba acá en Montevideo, había venido a Montevideo una delegación compuesta por una persona de Amnistía Internacional, italiano, y un intendente de Pisa de Italia, que habían estado muy vinculados a la liberación de Macera. Cuando Macera fue liberado, vinieron y estaban acá en casa cuando recibimos la noticia de la liberación de Seregni. Entonces los invitamos a ir con nosotros, lógicamente nosotros fuimos a casa de Seregni. Entonces, bueno, ¿se acuerdan cómo fue aquello, el gentío que había en las calles y qué sé yo? No pudimos atacar el auto cerca, entonces hubo que dejarlo como a dos cuadras de la casa de Seregni. Y nosotros fuimos avanzando entre la gente que nos abrazaba, que nos reconocía y nos abrazaba y nos abrazaba y nos abrazaba. Y estos amigos iban atrás nuestro. Entonces, después dijeron, uno de ellos que le recordaba el fin del fascismo en Italia y el otro la revolución de los claveles de Portugal, que la sensación que habían tenido era la de esos acontecimientos que ellos habían vivido, ¿no? Porque fue un momento realmente imborrable, ¿no? Digo, todas esas cosas que vivimos no han desaparecido, la gente las vivió. No han desaparecido, aunque no las veamos a flor de piel, ¿no? ¿Y por qué los estragos que cometió la dictadura se han ido reparando y los estamos reparando todos los días, pero ya en un nivel que es relativamente importante? ¿Por qué se encaró bien el problema de la enseñanza y de la investigación? Apelamos a muchos matemáticos uruguayos formados por el exilio en países extranjeros más adelantados, y esos, una gran mayoría, yo diría, no tengo cifras, pero un 80-90% de esos han retornado al país y están virtiendo, y todos ellos eran alumnos viejos, alumnos míos.
están y han vertido lo que han aprendido en el extranjero y lo que siguen aprendiendo por sus propias investigaciones, lo volcaban al desarrollo de la docencia y de la investigación. No hubiera habido escuela matemática en el Uruguay sin Macera. De acuerdo, como que los matemáticos lo que tenemos que agradecerle a Macera es el teorema de existencia, ¿verdad? Porque en estos países como el Uruguay, pequeños, las tradiciones científicas comienzan a desarrollarse a partir de personas que son excepcionales desde el punto de vista de su talento, como es Macera, pero que también son excepcionales desde el punto de vista de su fuerza de voluntad y de su capacidad de enfrentar circunstancias totalmente adversas. Hay que entender de que Macera hace matemática con un fortísimo componente vocacional en un país donde no hay ningún matemático, salvo La Guardia, que era su maestro también y su compañero, las dos cosas, digamos, ¿no? Pero ellos creen que el cultivo de la ciencia es una cosa buena para la sociedad, no solamente una satisfacción lúdica de sus afinidades, ¿no? Y entonces Macera comienza a hacer matemática en el Uruguay de los años 30, siendo un hombre joven, y entonces se consigue los maestros que andan por allí cerca, porque esa es la realidad, después viene la guerra. Aparentemente tuvo, de acuerdo a las cosas que he escuchado de él mismo también, correspondencia con Bepoledi, que estaba en Rosario la mayor parte del tiempo, y con otras personas también, pero era una actividad realmente que recuerda mucho a la actividad de un científico renacentista, ¿verdad? En su ciudad, con una enorme vocación, con una gran fuerza, con mucho talento e imaginación. Pero yo no sé cómo serían las cosas. Había una biblioteca, es un tema interesante, que había fundado García de Zúñiga y había, y más, estaba La Guardia, digamos, ¿no? Pero yo creo que era esa cosa que tiene todavía un componente de científico clásico y no profesional, ¿eh? Hay que entender también que Macera desarrolla la matemática junto con La Guardia durante muchos años en la Facultad de Ingeniería, en el ambiente de los ingenieros, para los cuales Macera era el profesor de Análisis 1, y punto. Alguien tenía que dar las clases. Pero el menor reconocimiento, interés, importancia por su tarea como investigador matemático, salvo en algunas otras personas seleccionadas, tanto como él, con una amplitud cultural. Ese era el medio. Ese fue el medio en el cual estas personas fundaron una escuela. Profesor Macera, muchas gracias. Sea usted doctor honoris causa de la Universidad de la República, de la Universidad del Pueblo Uruguay, de la Universidad del Pueblo de Santa Fe.